Bueno. Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a Indivisible. Yo lo voy a pronunciar en español, la verdad. Y bueno, este RPG acaba de... RPG plataformas, dos dimensiones, pero con escenario casi en 3D, 2.5D, digamos. Este RPG acaba de salir y está recibiendo muy buena crítica por parte de la prensa. Y bueno, parece que es un juego así... parece un RPG con partes clásicas. ¡Oh! Pero otra vez el vídeo, ¿no? Por Dios. No me va a dejar hablar. Bueno, voy a darle al vídeo y ahora seguimos hablando. Ahí está. Bueno, como decía, pues es un juego RPG con elementos de plataformas, indie, así con... Parece un poco anime. No tan anime... Bueno, sí, esos ojos son de anime. No sé, a ver qué tal. Por probar... Oh, un mamá. Un tal desconocido, vale. Ajá. A tomar por culo. Vale. Y a tomar por culo otra vez. Ah, vale. Más o menos ya he entendido el combate. What the fuck? ¿Por qué tienen que tener tantas tetas? No lo entiendo, la verdad. Es absurdo. Es que en algunas cosas como muy 2005. Parece el caparazón del Hollow Knight. Poco raro los gráficos, ¿no? Ajá, bueno. Good morning, Roti. Ah, what a lovely day to blow off practice. I know, I wouldn't really skip training, but it's so early. I can learn just as well in the afternoon, can't I? Oh, well, guess we better head off before the old man explodes. Maybe we can beat him there this time. Es un poco extraño. Me recuerda a Dofus por escenarios, voy a decir bien hechos más o menos, plan en 3D, pero animaciones en 2D, no sé. Hola. Podría echarme una mano en la cosecha y me encantaría, pero eso es que tengo que ir a entrenar. Uy, pero el entrenamiento no suele ser mucho más temprano. No, llego a tiempo. O eso, creo. Ay, será mejor que me dé prisa. Todos los días igual. Ajá. Me recuerda a... estos gráficos, este motor gráfico... Me recuerda a juegos de la DS, la verdad.
Oh, sí, un fardo de palo. ¿Por qué estás tan contento? Es que me encanta transportar palos, ¿sabes? ¿Qué? ¿Por qué? Siempre supe que eras rarito. No tiene nada de raro, me paro a pensar en el uso que les va a dar la gente a estos palos en su vida diaria. Quemarlos para hacer fuego, usarlos para techar sus casas, convertirlos en pequeñas esculturas de tapir, golpear a otra gente con ellos. Es pensar en eso y me percato de la importancia de lo que hago. Es una forma molona de verlo. Sí, mola un montón. Y ahora déjame seguir trabajando, ¿vale? Claro, que no te dé palo, seguir a los tuyos. Bien, bien jugado ese chiste. No está mal. Los nombres son terroríficos. Te faltan muchos cocidos para ser fuerte como yo. No he dicho que quisiese. Muchísimos cocidos. Vale. Muchísimos. Muy bien. No sé cómo logras hacer todo eso. A mí se me da de pena luchar. Puede que sea por eso por lo que Pain no me respeta. ¿Quién es Pain? ¿Tu esposa? Es mi perra. Tal vez si me esfuerzo más mejorará vuestra situación. Es que ni siquiera me mira a los ojos. Tengo que irme. Adiós. ¿Ya estás entrenando otra vez, Aljana? Por supuesto. Ay, cierto, que se me hace tarde. Ja, ja, espero que Indr sepa la hija tan buena que tiene. Ja, ya, yo también, ja, he dicho yo, ¿eh? Lo cierto es que me encantaría tener una hija en el futuro. Si la tienes, no la obligues a llegar a tiempo a los sitios. Sí, la verdad es que estamos perdiendo un poco el tiempo. Oh, mamá, señor fuerte. ¡Hala! Dos pacas más. Siempre te veo trabajando un montón. Pues claro, para que la aldea prospere y quedarlo todo en todo momento. Respeto ese punto de vista, es que a mí no me gusta demasiado hacer cosas. Algún día encontrarás algo que te apasione, ya verás, igual que yo descubrí lo de levantar cosas. Sí, puede que sí. Niña rebelde. Hostia en la frente. ¡Uy! ¿Se ha oscurecido o soy yo? ¿Alguien ha apagado una luz? Bueno, ok. Me estoy acercando a una cámara de guardado, me he pasado de ver el menú guardado. What the fuck. Vaya susto, tú. Joder. Vale. Y esta supongo que es la parte plataformera. Bueno. ¿Esto se trepa o qué? Ah, pues no. Ah, es solamente esto, vale. No requiere que mantengas pulsada una dirección. Bueno, vale. But I like that. La música es demasiado épica. Acabamos de empezar, joder. Música de anime, claro. Ha! Nobody in sight. Who's slow now, old man? Asna, you're late. Well, you're late. You're late. Enough nonsense, child. What? You smacked me. That's the nonsense. This is training, Asna. If you'd been paying attention, you wouldn't have gotten hurt. I was paying attention. I just didn't expect a cheap shot from my dad. Combat is rarely predictable or fair. Oh yeah? Then take this! Gah! I've told you time and time again, you must never project your attacks. I know. I just get all fired up. One of your best and worst qualities. Yeah, I'm a hot-blooded teen. And a very strange one at that. Well, look who raised me. I suppose you have a point. That's right. Score one for Ashna. What you should be scoring is hits against your old dad. Oh, I'll score some hits, all right. With Mom's axe! Ah! Oh, Ashna. Didn't I just warn you about projecting your attacks? Looks like we're going back to basics. No, again? When you have learned to concentrate, when you can actually block my strikes, maybe then we can talk about Mother's axe. Really? Really. A solid defense is the root of any proper combat strategy. From there, your true potential blossoms. Right, that stuff. Let's do it. Activate flowering defense! They should be good practice. Go Team Ashna! Hey! Ha! Try harder! Ha! Not so fast! Ha! Vale. Well, how's that? No es un poco raro. I expect better. You expect better? Who says that to their kid? I just want you to improve, Ashna.
You'll never reach your full potential if you don't listen. I listen. Ashna, calm down. No, I'm calming all the way up. How do you expect me to talk to you when you're like this? You want to act like you can't talk to me when I'm like this? When do you ever talk to me anyway? Ashna. No, you know what? We're talking about this now. Must we go through this again? Okay, how about an easy one, huh? Where are you from, Dad? How old are you? Why won't you even tell me that? Can't answer? Okay, let's increase the difficulty. How did Mom die? I don't even know. Joder, la niña, macho, qué insoportable. Your mother and I, we... Now is not the time. Y la música es súper alegre, ¿sabes? Don't I deserve to know? Listen, child, I am your father. It's not for you to lecture me. I'm the teacher here. If you're my dad, then act like it! Your anger is getting the better of you, Ashna. I'm going home. You may join me when you've cooled off, and only then. Lol. Y desaparece la figura. You can't just walk out on this conversation. Toma, y sale volando. And he's gone. Great. Who's supposed to be the child here? No comprendo, la verdad. Ahora mismo estoy un poco perdido. He's so frustrating. But I better go apologize. Es un adolescente bipolar. Wait up. La música del Ace Attorney. Se ha incendiado la ciudad, vale. Okay. ¿Cómo? Ah, bueno. He sure is fast for an old guy. Wait. Is that smoke? And it's coming from the village. What's happening? Oh no. Dad could be down there. Vaya, nunca vi esta historia. No pasó en Fable 1. acelero. Es un poco rara la integración del personaje en el escenario. Aquí no tiene sombras el personaje de repente. Música súper feliz de combate, en plan, estás en un combate y en verdad debería ser otra música, pero bueno. Dad, are you... Oh no, this looks bad. Joder, colega. It's really bad. You. What have you done? So, the old man had a child. I'll allow you to say your goodbyes, but your life is forfeit, heretic. Ashna. Ashna. You're strong. You're the best student I could have asked for. And the best daughter. I know I've been hard on you. I know I haven't been the kindest father, but... things are only going to get harder. You have to... Don't worry about all that right now. I just need you to be okay. I'm sorry. You were right. There's so much I need to tell you. Dad, save your strength. I'll beat this guy and we'll get you fixed up. I want to tell you everything. I know I should have from the start. But don't worry, Ashna. Death isn't the end. Gather friends around you. Become stronger. I'm sure you can... You can... Dad! Rip. Dad! Come back! El voice acting es regulero, ¿eh? Save your tears for someone who cares, girl. Your life ends now. For the glory of Lord Ravanavar. You killed my father! You burned our village! As I should have. A village that interferes with Lord Ravanavar's vision does not deserve to stand. The people of Ashwat are strong. We'll rebuild, and your violence will have been for nothing! There will be no one left to rebuild it. There's me. I've trained every day, ever since I could crawl. And if you want to fight, I'm bringing it to you! Bueno. Give up while you can, girl. All those who oppose Lord Ravanavar's perfect world will perish by my hand. ¿Por qué le marcan el paquete? Burning innocent people
those homes? That's your idea of a perfect world? Not gonna happen. A village girl like you couldn't possibly understand. This is part of a larger plan. Well, your plan is evil, and I'm... Las animaciones no están hechas para hacerle zoom, porque se pixelan de una manera. Pero... What? Witch, with what magic have you imprisoned me? Imprisoned? Come on and show yourself, coward! You're the coward, spiriting me away with your village magic. Magia de aldeana. That makes no sense. And you're so loud. It sounds like you're screaming directly into my mind. Well, I'll find you. I just gotta concentrate. Concentrar tu chakra, entrar en el reino interior. ¿Qué cojones? What is this place? I'm inside myself? I... Shut up! But how? And why are you here? That's what I'd like to know. Well, this doesn't change anything. I'm still gonna destroy you. Try it. What? My fists won't connect. I'll cut you down. Wherever this is, if I can't kill you, I'm leaving you here. Goodbye. But I... I told you to shut up! Qué buena gente eres, ¿eh? La música con el fuego de fondo, o sea, es que... My village, everyone. What will we do? What should I do? I guess I have to bear... Joder, macho. Father, I'm so sorry I wasn't with you. Maybe I could have helped. Maybe you wouldn't have had to die. Please know that no matter how tough things were between us, I loved you anyway. I'm gonna make you proud. I'll get stronger. I'll find out what it is you wanted me to become. Believe that. Your father fought bravely. As a warrior, I recognize... You do not get to talk about him, ever! We're gonna find this Ravanavar of yours now. He'll answer for what he's done here. And you can either help me get to him, or you can rot in there. Rebuilding the village will have to wait. Oh, I'll bring you to him as a trophy. We'll see who makes a trophy of who. We're following your army's trail till we find him. No sé qué decir sobre el juego, la verdad. Estoy un poco... a guardar. Le da la B. Vaya puta mierda. Ah. Oh, so you can come out after all. Under certain conditions, it seems. I'd rather not die stuck in your head, so I propose a truce until I can return to Lord Ravanavar. Ah, this is so frustrating. I can't get rid of you, I can't kill you, and now you can come and go out of my brain as you please. Trust me, if I could leave, I would. Mejorar ataque. Dar... Pero... Vamos a ver. Si no se han presentado el uno al otro, ¿por qué me dice el nombre del juego? Dar puede acumular hasta 12 cargas de furia terrenal, potenciando sus otros ataques. Muy bien. Dar sube de nivel. Siguiente, 7.
Menos 26, no sé a qué. Ajá. ¿Y qué? Y ya está. Vale. ¿Y si los esquivo? Vale. Mejor. ¿No puedo esquivarlos? Vale. Bueno. Where do we go now, murderer? My name is Dar. Sí, claro, ahora me lo dice. And I know my troops. They'll stick to the main paths, and you're no match for them on your own. If you mean to get to Lord Ravanavar, you should cut a path through the jungle. I'd rather not let you group up with your buddies again anyway, so jungle it is. Los controles están curiosos. Cuanto menos. Ups. Oh, there's someone out here. Hey, are you okay? You look not okay. Look at my stupid house. Did soldiers do this? They might have. All I know, I move all the way out here to the middle of nowhere to get away from all the noise, and then here come these idiots, carrying on and taking my stuff. So I had to quiet them down, make them crispy. Crisp them up real good. Where are they? They're inside what's left of my house. Do you want to see? No thanks. I've been dealing with those guys all day too. Poor thing. Well, I guess that's it for me. Now my house is gone. So I'm just gonna wait here to get eaten by a Vitala or whatever. What? Why? Maybe you can come with us. I'm trying to find my dad's murderous boss. Qué absurdo, ¿no? Us? But there's only one of you. Oh, well, the guy who murdered my father is living in my head right now. It's kind of a complicated situation. You are definitely gonna get eaten by a Vitala. What's a Vitala anyway? Keep hanging around here and you'll find out. You know, maybe we should get going after all. My house leaked anyway. So you're coming with us? Great! My name is Ashna. Maybe if you help us, we can... Ah! Again? Where'd I go? Oh, where'd you go? There's a man in here who looks extremely annoying. Yeah, that's my dad's murderer. I don't know what his name is. I have told you. My name is Dar. I am the newly appointed lieutenant to the great Navarre army, unifier of the... Ajna, I hate him. Yo también. Can't even get a good fire going in here. Were you trying to set him on fire? Maybe a little. Well, thanks for trying. So, do I just live in your head now? I guess. I don't really know how this works yet, but I seem to be absorbing people. Hmm. That's gross. My name is Rosmi, and my tiger friend here is Bomb. He used to have bones, but now he doesn't. I keep his soul in my lantern, and he makes things crispy. Nice to meet you, Rosmi. It's good to have some actual company. I object to... Shut up! If I must... La chamán malhumorada se presta a asociarse contigo. Curación. El ataque de Rami inflige al objetivo un potente efecto ralentizante que se puede acumular hasta 3 veces. Muy bien. Vale. De momento lo mejor es la traducción. Los subtítulos están muy bien hechos, la verdad. Tienen originalidad. ¿Esto qué? No puedo pasar. Ok. Ah. Ah, tampoco. Toma.
Le da a protegerme. A puta mierda de ulti, ¿no, amiga? ¿Se va a morir? Pero no se... no cura. Toma por culo. Adiós. Menos 26... 3... Ah, eso es que tengo relaciones, vale. Ok. Muy bien, ¿y qué pasa cuando? Se curan solo, ¿no? Después del combate, vale. Pero los menús son un poco... Solo diré eso. Oh, nos hemos caído. Oh. Lo típico que hay zona... Ah, mira, por lo menos te las marca automáticamente el juego. Eso se agradece. Pero los escenarios son un poco extraños. I wanted this my entire life. What a terrible way to get it. More importantly, what happened to this soldier? What was he doing this far from the village? Looting and pillaging, obviously. But my soldiers wouldn't do that. We had a mission. Don't be so dense. He stole my mother's axe and then he got killed. It's as simple as that. And whatever killed him is probably still out there, so we'd better make tracks. El hacha. Siempre has querido usarlo. Anda, es el hacha. Siempre has querido usarlo. Muy bien. Ah, que la lleva en la mano. Y puedo talar árboles. Ya veo. Supongo entonces que podré ir a otros sitios ahora. Ah. Solo es con árboles, vale. Ey, 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 cuidado. No puedo subir otra vez, ¿no? No. Vaya puta mierda. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué calvario! Vamos al reino interior. ¿Se puede hablar con la gente? Sí, ¿no? No puedes mantenerme aquí eternamente. Si es que no quiero ni tenerte aquí. ¡Añá! Vayamos a zurrarle algo. Pero si acabamos de hacerlo hace apenas 10 minutos. Pues a eso me refiero. Llevamos ya muchos minutos de descanso. ¡Jaja! Qué divertido. Muy bien. Uf, ese bicho me hunde el pecho seguro. Lagazo ahí. Bueno. Nada. Ah, que huye. No entiendo. Lo de la protección es una cosa que no entiendo. Ajá. La verdad es que no me llama nada la atención el juego, no sé, no... No me está motivando en exceso. Ah, esto es para volver hacia arriba. Y darle... Ah, mira, te pone el simbolito. Bueno, mira, se agradece. ¿Esto lo puedo esquivar? No, ¿no? Sí, yo creo que sí. Van por culo. Que quiero seguir explorando, la verdad. Ah, toma por culo, hombre. Pero... Pulsa LB para bloquear con todo el grupo. Eso era mucho más sencillo, la verdad. Vale. Get off.
Vengo a decir que juegue Xenoblade, adiós. La verdad es que es mejor que esto, seguro. No me quepa, no me cabe ninguna duda. ¿Qué hace? ¡Ataca! ¡Idiota! ¿Es una mierda o qué? A mí no me está gustando mucho, la verdad. My father once told me something terrible lives in these ruins. Something worse than the Belu. I guess that's what killed your friend back there. He was my subordinate, not my friend. Though I do feel for him. Feelings, huh? First time for everything, I guess. Ay, qué borde eres, de verdad, hija. Deslizarte. Sí. No sé, no me está convenciendo nada, la verdad. Vale. Guardar partida. Joder, colega. Es que lo veo tan absurdo lo del... Oh, que es que, en fin. Anda, más gente. Ratna, jovencita, percibo una curiosa energía en tu interior. ¿Esto gracias? No es cumplido. Podría serlo. Mi intención no es ni halagar ni ofender, sino tan solo establecer un hecho verídico. Uf, uf. Aunque observar las Rinsels ha sido a través de toda mi vida, nunca había visto una que reaccionase de esta manera. ¿Rinsel? ¿Te refieres a esta piedra brillante? En efecto, aparecieron por primera vez en el mundo hace 16 años. Las he estudiado sin cesar desde entonces, junto con mi inseparable Manny. Hola. ¿Entonces estáis juntos? Yo soy un monje y ella es monja y hacemos cosas de monjes. Entonces, no. Ah, ¿y estudiáis estas rocas? Las Rinsels, sí. Sus misterios aún no nos han sido revelados, pero es evidente que esta te está llamando. Creo que deberías llevártela. Seguro que te hace aún más fuerte. Cómetela. Quiero que te la comas. Pero si es una piedra. Pero te hará más fuerte. ¿Tengo que comérmela? Que sí. No hace falta consumir las Rinsels. Dita sea. ¿Ves? El doblaje sí está... O sea, la traducción sí está bien, pero... Su poder llenará el recipiente de tu alma. Ah, eso es fácil. Comer piedra. Gran argumento. Sí. ¡Guau! Me siento muy bien. Tal y como sospechaba, la Rinsel ha desbloqueado un poder que ya hacía dormido en tu interior y te ayuda a canalizar el It y que almacenas durante los combates. Cuanto más Rinsel consigas, mayor será tu capacidad de combate. A eso me apunto. ¿Qué hay que hacer? Las Rinsel fueron desperdigadas por todo el mundo hace 16 años. Si logras encontrar una cantidad suficiente de ellas, podré armonizarlas con tus energías de ataque para aumentar tu fuerza. Por su parte, Manny ha estudiado sus capacidades defensivas, así que ya sabes con quién hablar si te interesan esas cosas. Pero no hasta que estés preparada. En ese momento no lo estás. En efecto, el camino no será sencillo. Más poder que te vuelvas, más Rinsel necesitarás. Bla, bla, bla. Con tu fuerza actual creo que podrás aumentar de nuevo tus capacidades de ataque si me traes 5 más. Tampoco son tantas. Qué curioso. Percibo como si tuvieses un reino en tu interior. Estás llena de misterios. Si nos aceptas en él, viajaremos contigo. De este modo podremos investigar en el cerdo de las Rinsel. Entra, entra. Encontraré más Rinsel de las que podréis manejar. Lo estoy deseando. Yo también. Aquí empieza a haber demasiada gente. A ver si dejas de absorber a la gente. Eres un monstruo. De eso nada. Soy una persona normal. Monstruo. Ja, ja. Qué gracioso. Humor, humor, unga. Durante un salto me han empezado a... Mientras te he agarrado... Vale, bueno. Ah, vale. Digamos que hay que presionar el botón al que te van a atacar. Entonces, vale. Vale. Bueno, me he entendido el combate ya, pero... No sé, no me... Es que la estética no... Y la música me pone nervioso. Surprised you. I've just never seen someone concentrate so hard on a clump of grass before. It's not grass. It's the Comfaria galanga, a famous medicinal herb from the Ashwat region. Or it might be. Trouble is, it could just as easily be the foliage of a Kabanda monster. Their leaves
look almost the same, even to a trained botanist like myself. Oh, Camphoria galanga! Like you know what that means. You might know it by its colloquial name, the Resurrection Lily. Oh, the Resurrection Lily! Anyway, why don't you just yank it up and find out? The problem is, me and Honey are healers, not fighters. That's why I've just been stuck in place here, staring at this thing. Oh, if it's just monster trouble, you can leave that to me. You're sure you can protect us? That is her one and only strong suit. Yeah! I may not know about different kinds of grass, but I know all about pounding on Kabanda. Pull that sucker on up. Well, okay. Let's give it a go. No sé quién y Honey. O sea, pone signo de interrogación y Honey. Mira, mira. Absurdo. Resurrection Lily. This is too much excitement for me. Beautiful specimen. Boring. Yo en este juego. I got all pumped up too. Well, nice to meet you anyway, whoever you are. Oh, my name is Ginseng. Sí, gracias. Where are you headed? Here and there, wherever the wind takes a host of world travelers like us. East. We're headed east. Say, before you go, could you help me out? There's a nice reward in it for you. Hmm, what do you need help with? Pulling up grass? Well, resurrection lilies, but yes. If you can help me find three more batches, I'll give you something really nice. Ajna, we should really move. We'll do it. Get that reward good and ready. Seguro que sí. Vale. Disponible total encontrado. Defensa, puntos de acción. Ah, esto es para la info del personaje, vale. Este es el menú de pausa. Habilidades. Ajá. Bueno, esto ni me lo han enseñado, la verdad. No sé, la verdad es que no me llama mucho la atención el juego. De hecho, me ha decepcionado. Porque pensaba... esperaba otra cosa. También es verdad. Es todo muy... juego muy antiguo, sobre todo en los menús. Y la música... los gráficos del escenario no están mal, pero también parecen un poco antiguos. Y bueno, las animaciones de los personajes son... después el tema del plataformeo creo que está un poco en plan... por rellenar. Bueno, la mayoría de los menús están pixelados. Bueno, las estrellas esas son del Yu-Gi-Oh! De la Play 1. Estas estrellas de las cartas. Bueno, de los personajes, perdón. El sistema de combate no está mal. Es poco intuitivo al principio, un poco agobiante, porque parece por turno, pero tienes que estar súper atento, que no es en plan, no puedes meditar demasiado, no hay una pausa táctica. Entonces, no sé, creo que está a medias en todo. Que no... a mí no me engancha, la verdad. Y prefiero dejarlo por aquí, ya que no voy a jugar más. Y dejarlo como, bueno, otras primeras impresiones. Llevo ya dos juegos que dejo en primeras impresiones, porque no acierto. No acierto con un juego que streamear y que me convenza de jugarlo. Así que nada más. Espero que os sirva de ayuda este vídeo. Si os lo encontráis, si lo veis y si os gusta el juego, pues lo jugáis. Y si esperabais... en otra cosa de los juegos y solo habéis visto el vídeo, pues bueno, así os ahorráis el tener que comprarlo. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos y amigas. ¡Chao!